Presidenta, colegas, uno a uno irán cayendo los cómplices de Castillo. Y ese es nuestro deber, defender a la patria. Todos conocemos el brillante historial de Chávez, Huerta y Sánchez como ministros de un régimen corrupto y golpista. Hemos visto las pruebas y sabemos bien lo que sucedió ese 7 de diciembre. Ellos conspiraron y se rebelaron contra el Estado de Derecho. Ellos y Castillo violaron la Constitución en televisión nacional con el único objetivo de tomar ilegalmente el poder, implantar una ideología y un modelo comunista como el de Cuba y Venezuela y someter a todos los peruanos. ¿O alguien duda de que estos tres personajes que desde el principio brindaron a Castillo no habrían continuado como felices ministros si el golpe se sostenía en el tiempo? Su plan fue claro desde el inicio. Buscaron acabar con este Congreso atacándonos sistemáticamente. Quisieron destruir el sistema de justicia para robar impunemente e intentaron inocularnos el cáncer de la izquierda internacional. Por eso dieron el golpe de Estado. Por eso la señora Chávez se mandaba miraditas con el golpista. Por eso Huerta recibió calladito la orden de Castillo de resguardar su casa y apresar a la fiscal de la nación. Por eso Roberto Sánchez planeó desde un inicio lanzar a Aníbal Torres como candidato presidencial y ahora el muy fresco quiere salvarse contratando un abogado pituco y caro. Colegas, nuestro deber es desaforarlos y suspenderlos para que enfrenten la justicia, pero ojo, también debemos inhabilitarlos. Por eso exhorto a la subcomisión, y sé que la presidenta lo hará, a que por el bien del país priorice las denuncias constitucionales que yo presenté para evitar que sujetos de esta calaña ejerzan la función pública. No debemos tener entre estos escaños a más traidores a la patria, a violadores de la Constitución. Chávez y Sánchez deben irse y que venga quien tenga que venir. ¿O acaso van a votar guiados por la discriminación, salvando al golpista Sánchez para evitar que una persona transexual como Gaela sea congresista? Actúen pensando en las leyes y la Constitución. Votemos a favor.